Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora del Calvario. Ya se encierra el Hijo de Dios, que en su lecho de muerte reposa, esperando la resurrección gloriosa. Soledad, te he visto sola, te he visto muy sola. Ibas detrás del entierro, detrás del hijo muerto que llevan los costaleros. Hasta el año que viene, que la hermandad del entierro os espera en Plaza Nueva. Nuestro Cristo de los Favores y María Santísima de la Misericordia. Capataz, que ves cómo tu Cristo se escapa de las manos. Se encierra en San Cecilio y le dices adiós, pidiéndole que el año que viene quieres volver a ser sus ojos, los ojos de los costaleros. Misericordia, Madre, porque te vas. No los dejes, que sin ti Granada muere. Hasta el domingo, día en el que resucita Cristo y Granada vive. Santísimo Cristo de la Expiración y María Santísima del Mayor Dolor. Cristo está pasando por encima de las aguas. Nos deja su silueta en el río reflejada. Cruzó muy despacio el puente, regresando de Granada. Se hizo tenue caricia la brisa de madrugada. Thank you.
Y como Manuel de la Plata escribió, su madre, nuestra madre, sufre al pie de esa cruz, con un dolor intenso, profundo, a la medida de su gran amor. Por eso, a nuestra madre la llamamos, en ese durísimo momento de su vida, María Santísima del Mayor Dolor. Pontificie, Real Cofradía y Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Descendimiento del Señor, Monasterio de San Jerónimo. Esta antigua hermandad comienza su estación de penitencia, siendo esta la última cofradía del Viernes Santo. Cristo va a ser enterrado por monasterios de San Jerónimo, portado por San Juan, José de Arimatea y Nicodemus. Cristo está muerto, es portado hacia Granada, mientras su madre comienza a salir poco a poco con su paso bonito y diferente al resto de las hermandades. A tus pies, arrodillado, me encuentro, Señora. Esperanza de una soledad que me atormenta, dejando cada uno de mis pecados por empinadas cuestas. Plaza del Carmen, Descendimiento del Señor. Chillas de alta pluma y deforme rostro que tocan una trompeta de luto, mientras que el niño, que de esto se olvida, le pide insistentemente que lo haga para su divertimento. Esta cofradía fue fundada el 25 de febrero de 1925, separándose del Santo Entierro, hermandad con la que celebró su última salida procesional. En este cortejo, que actualmente sale de silencio, las figuras que más destacan son las conocidas chías, personajes que representan a la Santa Inquisición, que procedían a los caballeros del Santo Oficio y cuya misión era anunciar la muerte de los reos tocando sus largas trompetas con sones desgarradores. Sin cruz. Sin luz, sin Jesús, soledad de soledades, viviendo sin vivir tanta agonía. Cabe decir que el nombre de chía procede de una antigua prenda de vestir que se utilizaba para los lutos, siendo esta convertida en las vestiduras actuales. Tú vas en pos de un lirio desgajado, verbo hecho carne. Plaza de las Pasiegas.
Este paso de misterio con sencillas angarillas con blanco sudario, portado por personas que representan a San Juan, Nicodemo y José de Arimatea, acompañado por mujeres representativas de la Virgen, las Tres Marías, Salomé, Cleofás y Magdalena, yendo acompañado desde 1990 por romanos. Te llevan a la cripta del Panteón, donde tu sepulcro te espera para apagar la luz hasta la resurrección. Madre de la Soledad, queda esta noche conmigo. Este paso de Virgen, con trono en metal plateado, hecho por Rafael Moreno en 1972, con candelabros plateados de los talleres de Luque en 1973. El manto es una de las piezas más importantes del bordado granadino, elaborado con oro y piedras preciosas, realizado en 1881. De oraciones y suspiros, yo te formaré un altar. De luceros y esmeraldas, mi sueño te vestirá. Mírame, Soledad, madre mía, pues ante ti yo muero arrodillado. Nuestra Señora de la Soledad y Descendimiento del Señor, Monasterio de San Jerónimo. Saeta, que vuelas entre vientos de primavera, abrazada por la noche, noche de campanarios lejanos, que guardan los misterios de tu muerte sin pecado. Cristo del Descendimiento, que de blasfemias y gritos has sido condenado, y que por los niños de Granada, con su petición a la Chía, tu muerte han comunicado. Solo 3 días conmigo. Después, tu hijo vendrá a llevarte con los ángeles por toda la eternidad. Y este pobre costalero que huérfano quedará todo el año a que vuelvas a pasar para ver tus dulces ojos, madre de la Soledad. Fue Viernes Santo. Real Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias de Santa María de la Alhambra. Yo me quisiera subir a la Torre de la Vela y con una voz fuerte decir a la Granada que espera que la Virgen va a salir. La señora y sus costaleros ya están preparados orientando la parihuela a la puerta que entregará a Granada Nuestra Señora de las Angustias, Santa María de la Alhambra. Menos paso.
nos va a dar tierra a los costeros, hijo. Un poquito más. Bueno, está. Vámonos de frente con nuestra madre. Un poquito más a tierra. Un poquito más. Eso, buena gente. Bien trabajado. Ole la buena gente. Bien trabajado. Eso es así, hijo. Bien trabajado. Ole, y la buena gente. Vámonos arriba poquito a poco con ella, hijo. Eso es. Yo te quise cantar y proclamé al mundo entero que en la Alhambra hay un altar con la Virgen que más quiero. Sábado Santo en la noche, que se ilumine la Alhambra, que se despierte Boabdil y que su corte encantada tome tambores, trompetas, picas y alabardas, que esta noche no se duerme, que la Virgen va a Granada. Santa María de la Alhambra, Plaza del Carmen. La fundación de la Real Cofradía se debe a un grupo de granadinos entusiastas y devotos de la Santísima Virgen el 20 de abril de 1928. La imagen representa a la Virgen en su sexta angustia, estática en la contemplación del Hijo muerto en su regazo, recién descendido de la cruz, tratándose de una escultura del más espléndido barroco andaluz del siglo XVIII, obra del artista granadino Ruiz del Peral. Ya estás en Granada, madre, y sus calles se alfombran de ilusión y de amor. Noche de Darro, de Albaicín, de Alhambra. Que mi madre es la luz, la bengala, la hoguera de fuego ardiente.
Plaza de las Pasiegas, Santa María de la Alhambra. Que el día que yo muera, que no sea de madrugada, que sea al atardecer, cuando se duermen las almas. Este paso de Virgen, trono de plata, inspirado en el patio de los Leones de la Alhambra, con cuatro faroles del mismo metal, con motivos nazaríes, obra de Indalecio Ventura en el año 1931 y restaurado en el año 1988 por los talleres de Viuda de Villarreal, con su cruz de Taracea granadina, con diadema y puñal de plata con peana labrada. Atardecer en Granada, de violeta y azul cielo. Que si hiciera falta robar azul al mar, así lo haría, para que sus cirios encendidos te iluminen la cuesta de Gomeres y de los hombros de Granada. El día que yo me muera, que se abra la ventana para que llegue más pronto el sonar de la campana, que la vela tocará cuando esté velando el alma de este pobre pecador, desde Granada a la Alhambra. Thank you.
fue Sábado Santo.